Desde hace 3 años, por mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 9 de abril está dedicado a honrar la memoria de las víctimas del conflicto armado. En Risaralda, el gobernador Carlos Alberto Botero López escuchó a los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, con quienes se comprometió a una inversión de 100 millones de pesos para poner en marcha un proyecto productivo para las víctimas, al tiempo que un delegado de esta mesa entrará a formar parte del Consejo Departamental de Planeación y a través de la Consejería de Paz hacer seguimiento a las denuncias realizadas por los representantes de las víctimas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo le dio el visto bueno al proyecto que le fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en el encuentro con el sector turístico de Risaralda para actualizar el plan de desarrollo turístico del departamento. El nuevo plan tiene 3 líneas de trabajo: el turismo de naturaleza, el turismo del paisaje cultural cafetero y el turismo de salud y bienestar. Esta propuesta cuesta alrededor de 170 millones de pesos, donde Fontur aportaría la contrapartida entre un 70 u 80%.